Muy buenas, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Greywin y en el vídeo de hoy vamos a hablar de chan chan chan, el Antris de Brandon Sanderson. Mirad qué bonita portada, la verdad es preciosa. Aquí se queda. Así que vamos a hablar un poco de este libro. En principio este libro es autoconclusivo, pero el señor Sanderson ya ha confirmado que va a sacar un libro ambientado en el Antris. Tengo muchas ganas de leerlo, la verdad, porque si este me ha gustado, el siguiente todavía me gustará más, segurísimo. Entonces, primero que nada, ¿de qué trata este libro? Nos encontramos en el Antris. El Antris era una ciudad enorme, majestuosa, que brillaba por sí misma, donde vivían los elantrinos, que era gente considerada inmortal que tenía grandes poderes de curación, se podían teletransportar, podían convertir mugre en comida, etcétera, etcétera. O sea, para la gente de Elantris, para la gente de esa ciudad, los elantrinos eran como dioses. ¿Pero qué pasó? Apareció la Shaoth, que es considerada como una maldición, y lo que pasa es que si te pilla la Shaoth, prácticamente eres un muerto viviente. Te se cae el pelo, la piel se te pone así de color ceniza, con marcas, con manchas, muy desagradable. El corazón no te funciona, tienes siempre una sensación de hambre voraz. Y lo más curioso es que si te haces algún daño, un corte, un esguince, algo así, un daño físico, este dolor nunca podrás quitártelo de encima. Todas las heridas que tengas se van a acumular y el dolor nunca cesará, hasta que llegue un punto que de tantas heridas, que de tanto dolor, perderás la cabeza y te convertirás en un Hoet. Solo harás que regocijarte con tus miserias, llorar, tartamudear, quedarte pillado dentro de tu cabeza y no hacer absolutamente nada más que sentir dolor y lastimarte por ti mismo. Entonces, en Arelon, la verdad es que los elantrinos están bastante mal considerados y a la que alguien le pilla la Shaoth, lo meten dentro de las murallas de Elantris y los dejan allí a su suerte. ¿Qué pasa? Que nuestro príncipe, el príncipe Raoden, una mañana se despierta y, sorpresa, tiene manchas en la piel y se está quedando calvo. Y pues lamentablemente el rey lo manda de patitas a la muralla y a partir de aquí las cosas se ponen muy interesantes. Entonces, partiendo de esto, para mí el Antris ha sido un libro que, wow, no me esperaba que fuera así. No me esperaba que un libro de Sanderson pudiera ser tan romántico, pudiera tener una trama tan importante de romance. A mí me pareció una delicia que Sanderson pudiera experimentar con la trama romántica. Sí que es verdad que así un poco más de salseo, de erótica, Sanderson no mete nada, nunca. Pero bueno, eso la verdad es que ya sería increíble si lo metiese. Pero este libro también está plagado de la trama política. Yo por mi parte no pensaba que pudiera gustarme tanto un libro que hablara tanto del sistema político, de cómo funciona la política. Y por eso me ha sorprendido un montón que me gustara. Me ha parecido muy interesante. También siempre me da por pensar que si yo tuviera algún sitio de poder, algún sitio donde tuviera responsabilidades, el país sería la puñetera mierda. Creo que no sería capaz de pensar con anticipaciones, pensar lo que hará el otro, ahora no sé qué, ahora no sé cuándo, de locos. Ay, que quieres saludar. Bueno, y es un libro que me ha parecido un tanto lento, o sea, igual estabas dos capítulos leyendo, que dos capítulos eran como 80-90 páginas y no había transcurrido ni un día. Entonces, por esta parte sí que, wow, el ritmo, se nota que ahora Brandon tiene una habilidad muchísimo más vasta de hacer las historias, sobre todo también en el tema del sistema de magia. El sistema de magia me ha gustado mucho, me ha parecido súper curioso, súper interesante, pero se nota muchísimo que era la primera obra de Sanderson, a mi parecer, porque como que la forma de introducirla, la forma de explicártela, ha sido bastante más liosa. En plan, yo hasta más de la mitad del libro no tenía ni idea de qué era, de qué pasaba, de qué se hacía con la magia, con el Laundor. La verdad es que al principio nos quedamos en plan, ¿pero esto verdaderamente qué es? ¿Qué hace? ¿Para qué está? ¿De dónde sale? Pero bueno, después ya como que vas pillando el ritmo, vas pillando pues las referencias que te hace, poco a poco te va explicando más cosas. Pero es eso, que algunas cosas me parecieron como que no había tanta esencia de Sanderson. Como que ahora Sanderson tiene la capacidad de hacer foreshadowing increíblemente vasta, pero también creo que es muy curioso que se vea pues esa evolución que tiene como autor. A mí personalmente el libro, aunque sí que me ha parecido un poquito lento y tal, me ha parecido una historia súper bonita, una historia de superación, una historia de romance, una historia de poderes, de amistad, de traiciones. Sobra decir que si te estás leyendo el Cosmere, este libro tiene que ser imprescindible. ¡Ay! La verdad es que ha sido una lectura que hemos disfrutado, una lectura que se cuece pues a fuego lento, pero que el final resulta bastante épico. El final, la
verdad que había cositas que sí que me esperaba, otras que no me esperaba suficiente, y esto también pues tiene un poco de contraste con las historias que hace ahora Sanderson, que es un puñetero loco, y es que no pillo ni una de lo que va a pasar. Pero bueno, en resumen, ha sido un libro que he disfrutado, los personajes sobre todo me han gustado un montón, creo que son lo mejor de la historia. Son personajes que cada uno tiene pues su personalidad, sus conflictos, su pasado, sus historias, sus miedos, y creo que lo ha sabido llevar súper bien, y sobre todo las relaciones que tienen entre ellos me han encantado. Y en definitiva, la verdad es que ha sido toda una sorpresa. Tenía bastante miedo porque había leído reseñas de todo tipo, gente que le había gustado más, gente que le había gustado menos. Algunos me decían que era un libro que les había decepcionado y yo de verdad estaba muy preocupada, pero para nada, ha sido un libro que he disfrutado y que por supuesto recomiendo a todo el mundo que se lea este libro, porque creo que merece la pena. Hay guiños en el libro que hablan del Cosmere y eso evidentemente pues es importante de tenerlos en cuenta. Y hasta aquí he llegado a este vídeo comentando un poco el Antris. De verdad, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si lo habéis leído o si queréis leerlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Me encanta la puñetera luz azul. Sí, chon, chon, chon.